días, vecinos de aquí del NID, delegado. Gracias por recibirnos. Vecinos, ustedes inician el conteo para que quede inaugurada esta calle Prolongación Camino Calero en el NID. ¿Quién cuenta? ¿Quién inicia? ¿Quién es el capitán? A ver. A ver, vamos a la en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inauguración de la calle Prolongación Camino Calero. Primero que nada, demos la bienvenida al maestro en ciencias Cipriano Charres Pedraza, presidente municipal de Ixmiquilpan. Bienvenido, señor. Los próximos 4 años, bueno, son 3 años, 7 meses todavía que nos falta, trabajar fuerte. Yo lo veo con mucho entusiasmo. Este primer año dimos un gran paso, sin embargo, falta todavía. Los próximos años sí vemos con ganas y vemos que sí va a ser posible cambiar ese rostro de la imagen de nuestro pueblo de Ixmiquilpan. El compromiso que tenemos es que vamos a cambiar el rostro, la imagen de nuestro municipio. Sí tenemos que renovar, es un gran reto, requiere de muchos recursos. Sin embargo, haciendo las cosas bien, trabajando con honestidad, trabajando con toda transparencia, el recurso va a rendir, el recurso va a alcanzar. Yo me siento fortalecido, yo sé que la gente en las comunidades, en los barrios, en las colonias, están contentos por lo que estamos haciendo. Sé que falta todavía, pero estamos dando el primer paso. Los vecinos de esta comunidad, de los que están en esta calle, y al delegado, por supuesto, vamos a seguir trabajando para cambiar el rostro del NIT y de todo Ixmiquilpan. Muchas gracias, que Dios los bendiga. El señor Fernando Gutiérrez Sánchez, delegado de la comunidad. Pues buenos días a todos, buenos días, señor presidente. Creo que, pues, ¿qué nos queda decir? Decirles muchísimas gracias a todas las personas que trabajaron en la obra que llegó a la comunidad. Muchas felicidades a los vecinos y más que nada el interés que le está poniendo usted a las obras, más que nada en esto que es de calles de encementados. Creo que cada uno de todos de las personas que integraron el comité trabajaron al doble, ¿no? En sacar la obra para que ya querían que quedara bien la calle. Muchas felicidades a todos, muchísimas gracias, señor presidente, y creo que, como dijimos, mientras nos unamos todos, creo que vamos a tener más trabajo para nuestra comunidad. Muchas gracias y felicidades a todos. José Luis Sánchez Vadillo tendrá una participación. Muchas gracias. A nombre de los vecinos, señor presidente, maestro en ciencias y Cipriano, quiero agradecer su presencia por segunda ocasión en esta calle. Hace 2 meses y medio, 3 meses por ahí, pues tuvimos el compromiso de dar el banderazo, y creo que ahora en un tiempo pues récord, ¿no?, estamos ya haciendo la inauguración. Yo quiero felicitarlo a nombre de los vecinos. Nos sentimos muy contentos y más que nada, más que satisfechos.